una semana más a su programa Conexión Latina. ¿Qué les parece si nos trasladamos hasta el bello país del Perú? Para ser exacto, vamos a visitar la tierra de la salsa, el puerto del Callao. Tendremos unas entrevistas muy interesantes a cargo de Daniel Márquez, quien entrevistó al gobernador regional del Callao. Y ustedes saben que la parte económica es fundamental en toda municipalidad. Y es por ello que también entrevistó a la gerente de desarrollo económico de esta municipalidad. Y también tendremos música en este programa. Nos trasladamos hasta donde sirven el mejor ceviche del Perú. Pero no les cuento más y vamos a iniciar el programa como de costumbre. Vecino, vecina, corra la voz, que aquí comienza su programa Conexión Latina. ¡Bienvenidos al Perú! Región Callao, centro estratégico de interconexión del Perú, ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado, con identidad regional y conciencia ambiental. Se brindan servicios públicos y privados eficientes que cubren a toda población. Es territorialmente ordenada, segura y saludable. Adelante, Daniel Márquez. Mis amigos, continuamos en este súper especial. El Callao, qué lindo. Cuántos recuerdos. El mercado del Callao, el famoso pan con chicharrón. Ante todo, le doy la bienvenida al gobernador. Dante, qué placer tenerte en Conexión Latina, un honor realmente y gracias. Sé que has dejado parte de tu agenda por esta entrevista. Ante todo, bienvenido a Conexión Latina. No, a usted, bienvenido por esta entrevista, que es una manera de ilustrar a la población extranjera sobre Callao. Callao es una población que tiene más de 1,000,000 de personas, una población que tiene 7 distritos, una población que sus distritos son diferentes unos a otros, y una población alegre, también con muchos problemas, pero superamos los problemas con alegría y con bastante ganas de hacer las cosas bien. Cuando uno habla de... Vamos a comenzar por el deporte. Cuando uno habla del Callao, tiene que hablar del Sport Boys. Bueno, el Sport Boys es un club que fue fundado por uno de mis tíos. Nicolás Manute es un tío mío que ya murió, por supuesto. Fue uno de los fundadores del club de Sport Boys. Yo he sido dirigente del Sport Boys desde que estaba en la universidad. He tenido 40 años dirigente del Sport Boys. Tengo una historia grande, he vivido todos los domingos, para mí era un domingo que viajaba permanentemente cuando jugaba, o sea, tengo identidad. Posteriormente, como consecuencia de ser dirigente del gobierno, formé la Academia Cantolao. ¿Por qué? Porque en el año 80 y tanto mi hijo había nacido hace 5 o 6 años y no tenía club donde jugar. Como el gobierno no tenía divisiones menores, creé un club, es Cantolao de la Playa, donde yo vivo, en Apunte, yo soy punteño, y le puse, y hoy Cantolao y vos están en el mismo sitial. Los dos son clubes profesionales, pero el destino fue otra cosa, que los jóvenes hagan deporte, ya que el Bus era el equipo principal. Hablar de deporte, música, la música nace aquí, se voy a decir, se desayuna, se almuerza, se cena, salsa. ¿El Callao es salsero 100%? Bueno, no 100%, porque Callao, cercado Callao, zona sur es salsero. El cono norte de Callao son de cumbias, el otro son de huayno, porque hay mucha población que ha venido de provincias al Callao. Callao se ha nutrido, la mitad del Callao, que es cercado hacia el Callao sur, salseros. La otra parte de Callao tiene diferentes músicas, porque hay mucha inmigración provinciana. Y cada distrito es diferente al otro, en sus hábitos, en su música, en sus costumbres, en su alimentación y su forma de ser. Es increíble que haya un país dividido en 7 distritos. Si hablamos de turismo, tenemos que llegar al aeropuerto Jorge Chávez y de ahí caminar por las calles del Callao y también visitar ese famoso centro turístico. Ha cambiado el Callao. El Callao ha cambiado muchísimo. Bueno, sí, ha cambiado en los años. Viene cambiando, se está modernizando. Callao es la puerta de ingreso y salida de todo el Perú. Le damos seguridad a todos los visitantes. En el Panamericano fue un ejemplo. Panamericano, Callao fue sede importante y no tuvimos ningún incidente y Callao se comprometió. Fuimos excelentes anfitriones. Cuidamos al máximo esa seguridad y controlamos y hemos quedado muy bien ubicados en temas de seguridad. Dante, si hablamos de ceviche, ¿dónde me invitas a comer un ceviche? ¿Dónde me dices que vaya aquí en el Callao a comer un sabroso ceviche? Ceviche, que es un plato típico del Callao. Tenemos poblaciones importantes, restaurantes muy buenos.
en la zona de Chucuito, el Cercado Callao, en La Punta, en Bellavista, en La Perla, el Callao. Tiene muy buenos restaurantes y todos la base de ceviche, que es el plato típico. Voy a dejar las cámaras del programa Conexión Latina a través de Univisión Washington para que seas tú quien haga una invitación cordial al latinoamericano, al peruano que está viendo en estos momentos con su familia, algunos de ellos tal vez en estos momentos por sus mejillas está rodando una lágrima de ver el cambio que ha sufrido el primer puerto del Perú y la alegría de conocer que él puede visitar el Callao, que él puede venir con la familia y con todos los amigos a conocer donde dejó el ombligo, donde nació. Bienvenidos a todos los chalacos que están en el extranjero. La verdad que tenemos un corazón abierto. Abrimos las puertas a todos los chalacos. Somos buenos anfitriones. Ya lo hemos demostrado en varias oportunidades. Somos cálidos, somos cariñosos, somos alegres, como dice la música salsa. Salsa dura, sobre todo en el Cercado Callao, de primer nivel. Siempre habrán fiestas todos los fines de semana. Y estamos buscando que sea una fiesta con tranquilidad. Y estamos buscando que sea la gente de Callao bien recibida cuando viene la gente. Señoras y señores, no me queda más que decirles, las puertas del Callao están abiertas. Jorge Chávez es el aeropuerto internacional. El Callao los espera con los brazos abiertos. Esta es la realidad turística del hermoso Callao y del Perú. Vamos a hacer una breve pausa comercial. 2 minutos, tiempo para nuestros anunciantes. Ya, yo sé. Ahí va a salir la dirección de todos los restaurantes. No se preocupe, para que cuando ustedes vengan puedan visitar ese circuito tan lindo del Callao. Pausa y volvemos. Haga su sueño realidad con Santiago Carrera. Regale a su familia un nuevo hogar. Tenemos un grupo de realtors vigentes, de agentes de bienes raíces que están listos para ayudar. Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra. Estamos aquí listos para ayudarlos en la compra de su casa, en la venta de su casa. Si tiene problemas con su casa, también llámenos. Especialista en short sell, Santiago Carrera. Experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa. Soy Santiago Carrera, su realtor. Gran variedad de artesanía para ti en Los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market. Productos de México y Centroamérica. Venta al mayoreo y menudeo. Frutas y verduras frescas. Carnicería. Envío de dinero y más. Trajes típicos de Oaxaca. Y que viva México. Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos Los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market en Greenville, Maryland. Envíos de América lleva más de 15 años sirviéndole a la comunidad guatemalteca. Le agradezco mucho siempre a la comunidad guatemalteca y sigamos adelante. Envíos de América, envíos de encomiendas y dinero a Guatemala. Sky Multiservice, preparación de taxes todo el año, contabilidad para empresas. Le ayudamos a obtener el Tax ID, trámite de placas y renovación de sticker. También le ayudamos con los trámites para la licencia del estado de Maryland. Sky Multiservice, en Laurel, Maryland, al lado del Megamar. El Ranchito y Mi Ranchito Grocery, dos lugares donde usted puede encontrar amplia variedad de productos de México y Latinoamérica para su cocina, lácteos, cremas, quesos, yogur, frutas y verduras frescas, variedad de carnes frescas, bebidas de todos los países, envío de dinero a México y Latinoamérica, envío de paquetes a México, recargas de teléfono, pago de utilidades, servicio de fax, copias y más. El Ranchito y Mi Ranchito Grocery, dos localidades en Lanham, Maryland. Soy la licenciada Mercedes Hernández, al servicio de usted por más de 25 años. Asesoría salvadoreña, le ayudamos con documentos legales a surtir efecto en El Salvador, Guatemala y Honduras. Poderes de toda clase, testamentos y escrituras públicas. Trámites en todos los ministerios públicos y alcaldías municipales. Servicio de Estados Unidos, preparación de impuestos, traducciones, documentos de inmigración, renovaciones de residencia y TPS. Asesoría salvadoreña en Woodbridge, Virginia y Hyattsville, Maryland. Restaurante La Sirenita. Sienta, saboree, identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant, 4911 Emerson Road, Hyattsville, Maryland. Teléfono 301-864-0188. 301-864-0188. Bienvenidos a La Sirenita. Gracias a ustedes por preferirnos.
Mis amigos, no podíamos subirnos al avión de regreso. Había algo, faltaba algo. Faltaba conocer. Ustedes, los peruanos, van a recordar esta palabra o esta ciudad cuando yo la mencione. Faltaba ir al hermoso Callao. Pero antes le damos la bienvenida a su programa Conexión Latina. A Estefanía, qué gusto tenerte en el programa. Realmente para mí un honor estar aquí en este lugar tan bello, en estas oficinas, para que nos cuentes un poquito de los cambios que viene teniendo el Callao en esta parte turística. Gracias, Dani. Claro, Dani, era imposible que pases por el Perú y no vengas por el Callao, ya que el Callao tiene mucho que ofrecer a los turistas. Tiene puerto, tiene mar, tiene islas y también tiene humedales. Tú sabes que estamos en todo el tema de la protección al medio ambiente y a través del gobierno regional estamos conservando las áreas naturales, las estamos protegiendo y promoviendo el ecoturismo. Hay unas cosas importantes que está pasando en el Callao. Hay un circuito turístico que es muy visitado. Cuando uno llega al aeropuerto internacional, los turistas comentan eso, el circuito turístico del Callao. ¿Qué significa eso? Así es. A inicios de gestión, lo que hicimos nosotros fue la promoción turística. Nos instauramos en el aeropuerto Jorge Chávez, que es un aeropuerto muy importante porque es un aeropuerto de conexión, de paso, y comenzamos a difundir las bondades que tenía visitar el puerto del Callao. El circuito turístico está compuesto por restaurantes. Es muy conocida la amplia y variada gastronomía del Perú y del Callao en especial, por lugares históricos como el Real Felipe, Chucuito, el Museo Submarino Adaptado, Callao Monumental, y es muy atractivo para todos los turistas que están de paso o piensan quedarse un día en Lima, pasear por el circuito turístico del Callao. ¿Y todo eso que ha mencionado está abierto los 7 días de la semana? Los 7 días de la semana, todos los días del año. Exacto. Qué interesante. Hablaste de gastronomía. Perú ocupa los lugares, uno de los lugares más importantes en la gastronomía mundial. Todo el mundo pregunta por el ceviche. El Callao tiene unos platos deliciosos. Los restaurantes que tú recomiendas, ¿el Callao tiene restaurantes para recibir a los turistas? El Callao tiene restaurantes de 5 tenedores y también tiene unos guariques muy buenos que deberían visitarlos. Entre uno de los platos bandera del Callao están los choritos a la chalaca. Es muy conocido que a la gente del Callao se les dice chalacos, entonces te recomiendo probar los choritos a la chalaca. Quiero que hagas una invitación a través del programa Conexión Latina, Univisión Washington, que invites a todos los turistas, a los latinos, a los peruanos y, ¿por qué no?, a los hijos de los peruanos, que vengan al Perú, que vengan a envolverse de nuestras tradiciones, que vengan a envolverse de lo que ustedes están logrando, un Callao nuevo, con una imagen nueva, con restaurantes, con sitios para pasear con los amigos de otros países, con los hijos que han nacido allá en la nación americana. Bueno, amigos, los invito a visitar el Callao. Si están de paso por el Perú o si van a iniciar una ruta turística en el país, no se olviden de visitar el Callao, que les ofrece mar, cultura, tradición, puerto, humedales, buena gastronomía y sobre todo la calidez de su gente. Que vive el Callao. Que vive el Callao y que vivan los chalacos. Ha llegado la hora del experto. ¿Qué les parece si vamos con nuestro buen amigo Santiago Carrera, que tiene unos útiles consejos para usted en estos meses de taxes? Así que, adelante. Mis amigos, qué gusto saludarlos. Santiago, bienvenido a Conexión Latina. Mi hermano, muchas familias ahora sonríen, viven felices gracias a tu trabajo. Lograste conseguirles el sueño americano. Vamos al tema que nos preocupa, Santiago. TPS, DACA, no documentos, permiso de trabajo. ¿Qué hay de eso? ¿Yo puedo comprar mi casa sin tener eso, ese tipo de protección temporal? Bueno, una aclaración, Dani. Primeramente, tengo mucha gente que me dice, yo no puedo porque tengo TPS, tengo DACA. No es cierto. Realmente la gente puede, los clientes pueden hacer su sueño realidad. Entonces, no hay excusa. ¿Sí? Tener TPS, que solo tengo TPS o solo DACA, o solo tengo algún tipo de visa de trabajo que les da la potestad de trabajar en este país, lo pueden hacer. ¿Sí?
diferencia. O sea, cualquiera que tenga un permiso o tenga algo temporal puede comprar su casa. Claro, califica para los programas y podría calificar para los programas de gobierno. Incluso sin cota inicial, sin nada de eso. Todo eso, en muchos de los casos, sí. Hay algunos en casos en que no se puede, pero pues ya los puedo explicar. Hay que hacerlo caso por caso, pero realmente se puede, tranquilamente. Ahora, vemos familias afuera esperándote. Sí. ¿Tú cobras por ayudarnos a nuestra gente? ¿Cobras un pago? ¿Cobras para una, nada, una para consulta? Nada. La consulta es gratis, amigos. Dígame, Santiago, ayúdame a comprar mi casa, ayúdame a vender mi casa, quiero una más grande. O quiero tal vez refinanciar mi casa, el pago está muy alto, ¿sí? O tal vez no la puedo pagar. Sí, la cosa es que la ayuda está para todos. Y es gratis, no tiene que pagar nada. Mi teléfono está ahí, está el 301-437-1136. Ese es el mejor número para llamarme. Una vez más, por favor, Santiago. 301-437-1136. Soy Santiago Carrera y estoy listo para ayudarle. Vamos a una breve pausa comercial, pero usted no se mueva de donde está, porque al regresar le prometo que usted va a bailar hasta de cabeza. Washington Boulevard Marketplace, en Elbridge, Maryland, donde encontrará la mejor selección de mercancía de calidad a los mejores precios. Como ropa, botas, perfumes, juguetes, herramientas y mucho más. Con más de 200 vendedores afuera y adentro, también encontrará una variedad de comida de Centro y Sudamérica. Visítenos, 7540 Washington Boulevard, Elbridge, Maryland. Llegue temprano para encontrar el mejor parqueo. F&M Sales, venta de lavadoras, cocinas, refrigeradoras y colchones a precios super bajos. Búsquenos en La Pulga, Ruta 1, Maryland. Audio México, tenemos para tu carro sistema de sonido con pantalla, bocinas, radios. Aquí te ahorrarás mucho dinero. Audio México, en La Pulga, Ruta 1, Maryland. Perfumería Daisy, variedad de perfumes, joyas de toda clase, accesorios y maquillaje a precios económicos. Perfumería Daisy, visítenos en La Pulga, Ruta 1, Maryland. Desde el Flea Market en la Ruta 1 en Zapatería López estamos disfrutando con estas chicas una atención muy amables y zapatos para toda la familia, para toda ocasión. Zapatería López en el Flea Market Ruta 1. Washington Boulevard Marketplace en Elbridge, Maryland, donde encontrará la mejor selección de mercancía de calidad a los mejores precios. Como ropa, botas, perfumes, juguetes, herramientas y mucho más. Con más de 200 vendedores afuera y adentro, también encontrará una variedad de comida de Centro y Sudamérica. Visítenos, 7540 Washington Boulevard, Elbridge, Maryland. Llegue temprano para encontrar el mejor parqueo. Envíos de América lleva más de 15 años sirviéndole a la comunidad guatemalteca. Le agradezco mucho siempre a la comunidad guatemalteca y sigamos adelante. Envíos de América, envíos de encomiendas y dinero a Guatemala. Haga su sueño realidad con Santiago Carrera. Regale a su familia un nuevo hogar. Tenemos un grupo de realtors vigentes, de agentes de bienes raíces que están listos para ayudar. Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra. Estamos aquí listos para ayudarlos en la compra de su casa, en la venta de su casa. Si tiene problemas con su casa, también llámenos. Especialista en short sell, Santiago Carrera. Experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa. Soy Santiago Carrera, su realtor amigo. El Ranchito y Mi Ranchito Grocery, dos lugares donde usted puede encontrar amplia variedad de productos de México y Latinoamérica para su cocina, lácteos, cremas, quesos, yogur, frutas y verduras frescas, variedad de carnes frescas, bebidas de todos los países, envío de dinero a México y Latinoamérica, envío de paquetes a México, recarga de teléfono, pago de utilidades, servicio de fax, copias y más. El Ranchito y Mi Ranchito Grocery, dos localidades en Lanham, Maryland. Continuamos con este súper especial. Nos trasladamos hasta el restaurante Mi Perú, donde sirven el mejor ceviche de Barranco y donde usted va a disfrutar de la mejor música y de la trayectoria
de las agrupaciones de Carlos Barreto y por supuesto va a bailar con las chicas sensuales de la agrupación de Yangú, así que vamos a verlo. Señoras y señores, continuamos en este súper especial. Perú y su comida. La comida del Perú ahora es buscada por el mundo entero, ocupando el tercer lugar en la gastronomía mundial. Y estamos en uno de los populosos distritos de Lima, Barranco. Barranco y su historia, Barranco y su Alameda, Barranco y su música criolla, Barranco y su cevichería. Me encuentro nada menos con el propietario de la cevichería Mi Perú, aquí cerquita de Balta, muy cerquita, usted lo puede encontrar. Ante todo, bienvenido a tu casa, bienvenido a Conexión Latina. Muchas gracias, es un honor y le agradezco bastante a Univisión, ¿verdad? Por supuesto. Ah, caramba, y este es un honor para nosotros, con mi hermano Roy, que también es propietario. Los dos hemos heredado esta tradición que formó mi señor padre y mi señora madre el 25 de abril de 1972. ¿Cuántos años tiene la 48 ceviche? 48 años. 48 años, sí. Haciendo ceviche todos los días. Haciendo ceviche y más que nada el concentrado de cangrejo, la tortilla de huevera, la tortilla de langostinos, sudado mi Perú. Ajá. Sí, y el invento de mi hermano, que tiene unos platos extraordinarios. Entonces, aquí en Barranco, que es el distrito tradición, distrito bohemio también, y el más bello, uno de los más bellos de Sudamérica. Entonces, venir a Perú es venir a Barranco y sería un honor para nosotros nuevamente que vengan y degusten un concentrado de cangrejo. Muchos hemos notado a la llegada de tu cevichería mucha gente saboreando, disfrutando, pasándola bien, familias enteras. Mucho turista está llegando a Barranco. ¿Vienen los turistas a probar el ceviche peruano? Sí, gracias a muchos reportajes que nuestros ilustres peruanos en gastronomía, como Gastón Acurio, Rafael Osterling, cada vez que vienen al Perú, creo que más vienen por... Ya no vienen tanto por Machu Picchu, sino para... Para comer un ceviche, un buen pico sour también, ¿no? Claro, ¿dónde está ubicado la cevichería Mi Perú? En el distrito de Barranco, Plaza Butters y Avenida Lima, 861, Barranco, ¿no? Por supuesto. Sí, lo que te quería contar, el otro día, tú sabes que teníamos una gira en el norte, regresamos y vinimos, pero súper cansadísimos, vino la orquesta... Comimos, el sudado, brother, nos curó. Sí. La comida aquí es, pero esa que te cura, que te pone, pero... Llegas así y sales, pero compadre, ¿dónde es el otro guiso? Sabrosísimo. Señoras y señores, enmarque su calendario. ¿Va a venir al Perú? Sí. Enmarque la visita Cevichería Mi Perú aquí en Barranco. Ahí está apareciendo en pantalla la dirección. Venga con toda la familia. Este caldo es más que suficiente. Dicen, por ahí me dijeron, que es el Viagra que se vende acá en Barranco. Así que ya sabe, anote, Cevichería Mi Perú. Hoy es tu cumpleaños, mi hermano. Hoy también es aniversario de Lima. Estuviste con nosotros mucho tiempo y ahora haciendo buena música y la buena salsa que sabes hacer tú y tus hermanos, por supuesto, aquí en Lima, Perú. Un saludo a todos los que te recordamos. Sabemos del talento, de la trayectoria tuya. ¿Quién no conoce a Carlos Barreto en Nueva York, en Washington, en Virginia? Las cámaras de Conexión Latina, hermano, hoy en tu cumpleaños, un saludo a tu gente. Yo sé que muchos, muchos están contentos de verte nuevamente y saber que sigues haciendo la extraordinaria música que tú haces. Muchísimas gracias, Dani. Sí, gracias. Realmente es un honor para mí estar tu presencia aquí, mis amigos, los dueños del restaurante aquí en mi Perú. Mi familia, mis hijos, quiero mandar un saludo. Ustedes me conocen de allá, Estados Unidos, Washington, Virginia, Maryland, New Jersey, Nueva York, que los quiero mucho y sigo haciendo música, sigo representando al Perú con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y ahora sigo aquí con la rumba. Así que los estamos viendo muy pronto por allá, Dios quiera, y un saludo para todos ustedes de habla hispana. Un beso para ustedes, muchachos. Y esta canción va para ustedes. Thank you.
Mis amigos, continuamos en este súper especial. Música, alegría, amor, fiesta, riquísima comida, todo en un solo lugar, Perú y por supuesto su bella capital Lima. Me encuentro con una de las organizaciones musicales con más nombre, con más prestigio. Increíble, les he robado unos minutitos en sus giras que ellas tienen por todo el Perú. Pero vamos a saber de ellas, vamos a conocerlas y por supuesto, luego van a cantar. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida a Conexión Latina. Hola Dani, ¿qué tal? Mi nombre es América. América, ¿y tú? Hola, ¿qué tal Dani? Mi nombre es Bárbara Mori. ¿Sí? Sí. Cuéntame, Barbarita, ¿qué haces en la agrupación? Yo sé que cantas, bailas y todo eso, ¿no? Claro, en realidad todas cantamos, todas somos vocalistas, somos un grupo muy unido. ¿Sí? Todas tenemos el mismo talento, que es cantar. Así, vamos por este ladito. ¿Cuál es tu nombre? Joy Fou. ¿Sí? Sí. ¿Cantas también? También canto y bailo. Así es. ¿Tu nombre? Laura. Hola, Dani, ¿qué tal? Laura. Laurita, ¿cuánto tiempo en la organización? Ya casi como medio año. Medio año, ¿no? Vamos a conversar con ellas un poquito para que cuéntanos un poquito cómo te inicias en la música, cómo llegas a esta agrupación. Bueno, en realidad yo me inicio en la música hace ya aproximadamente más de 10 años y bueno, en este caso conocí a nuestra representante que es Daisy, que nos está mirando por ahí. Bueno, un saludo para ella y para todas las cámaras. Ya saben, también nos pueden seguir en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y bueno, sí. Inicié desde muy temprano y me siento muy feliz de pertenecer a esta agrupación. ¿Has hecho música en otras agrupaciones? Sí, claro, juntas. ¿Sí? Sí, yo llegué aquí a la orquesta justamente por América. Ella tiene 10 años, yo tengo 7 años de trayectoria musical, aprendiendo día a día también, claro, ¿no? Y ella me propuso estar aquí con la orquesta y aquí estoy, contenta. ¿La salsa? Mi fuerte. En el escenario de las grandes estrellas, ellas son la agrupación de Yangú. Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí. Es un veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me agarra todos tus ojos. No puedo hablar, solo sé. Continuamos en este súper especial, música, alegría, buen ceviche aquí en mi Perú y me encuentro con un amigo que ha venido desde Conérico, está pasando sus vacaciones, bienvenido a tu tierra. ¿Cómo encuentras tu Perú? Mi Perú siempre es lindo, ¿sí? Siempre quiero volver y voy a seguir volviendo. Tengo más de 40 años viviendo en Estados Unidos, ¿sí? Y ahora que me encuentro contigo, tengo la oportunidad de conocerte, una persona linda. Muchas gracias. La estamos pasando muy bien. Haz una invitación a todos los que te ven a través de Univisión Washington. Invita a los padres peruanos que traigan a sus hijos que han nacido allá en la Nación Americana para que puedan comer ese riquísimo ceviche de mi Perú. Sobre todo acá. Las cámaras son tuyas, ¿sabes? Bueno, la invitación está abierta. Estamos en un lugar que tiene... Es una leyenda aquí en Barranco. El mejor ceviche de Barranco está aquí. Todos están invitados y... Carambas, que Dios bendiga el Perú. Señoras y señores, continuamos en este súper especial. Barranco, una ciudad muy conocida, un distrito populoso de Lima, de la capital. Y aquí en mi Perú me encuentro nada menos que una beisbolista, congresista, una mujer dada a su pueblo y al cariño. ¿Quién no la conoce? Bienvenida a tu programa Conexión Latina.
¿Cómo están? Encantadísima de poder estar presente en este medio y desde aquí enviar un saludo muy afectuoso a toda la colonia peruana y latina ahí en Estados Unidos. Perú ha cambiado, Perú ocupa uno de los lugares de honra, vamos a llamarlo así, en su gastronomía. Te vimos comer un cevichito aquí en mi Perú. Haz una invitación a todos los peruanos, a los hijos de peruanos que han nacido en los Estados Unidos, que vengan a envolverse de tradiciones. Hoy se festeja un año más de la creación de Lima. 485 aniversario de la fundación de Lima. Y Barranco es un distrito que tiene mucha historia, mucha tradición. No solo se vive Barranco de noche, también se vive de día y de tarde muy bien. Mi Perú es uno de los sitios emblemáticos de Lima, ya ni de qué decir de Barranco. Y nuestra gastronomía siempre va a tener un lugar especial en el corazón del mundo. Así que los hijos de los peruanos nacidos en Estados Unidos, cuando vengan aquí a Lima, cuando estén aquí por Barranco, no dejen de venir a mi Perú, por ejemplo. Señoras y señores, hay mucho más en Conexión Latina. Mis amigos, hasta aquí nos trajo el barco en esta oportunidad. Será hasta la siguiente semana. Recordándole a usted que si quiere disfrutar de las mejores orquestas de la tradición de todos nuestros países latinoamericanos, su cita es cada sábado en su programa Conexión Latina. Porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. No te tengo nada, solo me enseñaste a quererte conmigo.